Y una joven, amigos, denuncia violación por parte de un empresario que habría abusado de ella durante la campaña del presidente Pedro Castillo. Sería el congresista Américo Gonza quien la habría, digamos así, invitado a formar parte de su campaña. Sin embargo, los acontecimientos luego serían muy lamentables para esta joven. Queremos que se investigue a fondo, queremos que todos los responsables, tanto del acto en sí como los que encubrieron esta violación a esta joven, sean llevados ante la justicia y que este crimen, este delito, no quede impune. Aquí en Inti Noticias, entérate, amigo, de este hecho muy lamentable que esperamos sea aclarado y que la justicia, en caso de hallar culpables, le caiga todo el peso de la ley. Aquí en Inti Noticias, comenzamos. Hacia la lucha por la no violencia contra la mujer, además de parte de quienes gobiernan, que es lo que ha ocurrido con una joven, a quien llamaremos solamente Rosa, que es su nombre, una joven de 21 años de San Ignacio, Cajamarca, una joven que fue convocada por el hoy congresista Américo Gonza, la llamó, la convocó, la reclutó para ayudar en la campaña presidencial. Su trabajo fue tan bueno que llegó a pertenecer al grupo más cercano de campaña con el sobrinísimo Jaime Vázquez Castillo, como secretaria ella en el local central de Perú Libre en Lima, esto en la avenida Washington. Lejos de su casa, miren ustedes desde dónde, fue hospedada en una casa en Lince, donde un día fue violada por uno de los financistas del partido de Perú Libre, por Germán Cruz Zaraza. La violación que habría ocurrido en mayo del 2021 se denunció de inmediato a la policía. Recién, hace unos días, la han llamado para la Cámara Gesell. Miren cuánto tiempo después, tres fiscalías se han inhibido y le han ofrecido plata para que se retracte, así como que sostenga una reunión con el presidente Castillo y de esa manera se cierra el capítulo. Realmente indignante. Carmen Alvarado y Jimmy Rodríguez con el reportaje. No tengo miedo de mostrar mi cara, yo no he hecho nada, yo he sido la víctima y no tengo ningún problema de mostrar quién soy. Soy Rosa, soy de Cajamarca y soy una señorita que no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo quiero justicia y le exijo. Este será el último atardecer que ella mirará con miedo y desesperanza, atrapada en el silencio durante varios meses. Muchas gracias, Rosa, por tu testimonio. Ha sido muy valiente, ¿verdad? La trajeron desde Cajamarca para apoyar en la campaña política de Pedro Castillo y terminó viviendo un calvario en uno de los locales de coordinación de Perú Libre. He sufrido violación sexual dentro de un ámbito de apoyo político a la campaña del presidente Pedro Castillo Terrones. Señala a su agresor, lo delata, quiere que todos sepan quién es su verdugo. Él es el señor Germán Cruz Zaraza, el que me violentó y me violó el día, y me tuvo secuestrada el día 26 de mayo en la oficina del partido político. Este es el señor que debería estar en la cárcel y todos sus cómplices que han actuado con ellos. Así sean políticos, ministros, asesores, todos deberían pagar. Es un violador. Del dolor ha pasado a la indignación y no es para menos. Era mayo de 2021, en plena segunda vuelta electoral. Rosa era un miembro más del equipo especial de avanzada del entonces candidato Pedro Castillo. Estuve trabajando en la campaña política para el congresista de mi región, Américo Gonza. Luego, por pedido del sobrino del señor Castillo, del actual presidente, vine a Lima a trabajar en la oficina de Washington y Colón. Y también en la oficina del Lince, en la que se hacía operaciones de avanzada para la campaña política del presidente. Y se hacían gestiones con el sobrino del presidente, el señor Jaime Vázquez Castillo, en donde me violaron en este círculo de trabajo que estaba en ese círculo político.
Este lugar era la oficina secreta en donde se tomaban las decisiones más importantes de la campaña a nivel nacional y hasta donde llegaba el otro sobrino del presidente, el hasta ahora desconocido Jaime Vázquez Castillo. En esas cuatro paredes, Rosa asegura haber sido violada y retenida en contra de su voluntad. La casa cuenta con cámaras de seguridad tanto en la sala como en la cocina y en la oficina. Si hay cámaras de seguridad y hay pruebas de lo que estoy diciendo, porque estoy segura de lo que estoy diciendo, ¿por qué no dejar que se revisen las cámaras y salga toda la luz? He ahí la pregunta, ¿por qué no deja este señor las cámaras? ¿Por qué dice que no hay videos? ¿Por qué borraron estos videos? ¿Y por qué se esconde el señor Germán? ¿Por qué dilatan tanto el proceso? ¿Por qué ninguno de estas personas del círculo en las cuales yo trabajé me mostraron su apoyo? ¿Por qué? Y lejos de apoyarla, solo llegaron propuestas para que retire su denuncia. Lo vamos a ver al pero. Ahí sacamos la copia del expediente. Que le íbamos. Entonces, inmediato me pasó a Perú calladito, pero ojalá sea un ladito. Yo digo, porque yo voy siempre a Palacio Gobierno y yo no ojalá a Perú un ladito. Rosa Vázquez vivía en San Ignacio cuando, a pedido del hoy congresista Américo Gonza, se incorporó en la campaña presidencial de Perú Libre. Su trabajo fue tan bueno que fue convocada a Lima para coordinar desde la sede central. Todo ocurrió el 26 de mayo. Ella y su equipo regresaban de una gira por Huánuco en esta camioneta roja. Llegamos de Huánuco a la entrada de Lima a las 2 de la mañana, 2:30 aproximadamente, a Lima. Entonces, ya que no me quieren hospedar en un hotel, me vi obligada a quedarme ahí. Rosa cuenta que para dormir le habían asignado un sofá-cama instalado en la misma oficina del partido y que cuando había gente trabajando se iba a un hotel. Pero esa madrugada, el aportante de campaña, Germán Cruz, a quien ahora llama violador, decide quedarse y le ofreció unas copas de vino insistentemente. Entonces me dice el señor, ¿podemos brindar un par de vasitos de vino por mi cumpleaños? Bueno, en verdad que ya era muy tarde como para estar brindando, 2:30, ¿no? Y el señor me insistió bastante, bueno, ya está bien, 2 vasitos, ¿no? Él me seguía insistiendo para seguir tomando, mucho, mucho, que ya no, pero ya era demasiado, ya serían como las 4 de la mañana, ya no. Entonces, le pedí de favor que me acompañe a la sala donde yo venía descansando para que me arregle el mueble porque era desdoblable, porque y era muy fuerte, como yo no lo podía hacer sola. Me acompaña, lo arregla y me quedo descansando ahí. La situación es que despierto en el cuarto de este sujeto. So, yo en ningún momento le he dado el consentimiento para que pase esto. Y me veo sin ropa, me asusté, porque ¿en qué momento pasó todo ello? Salgo para abrir la puerta de la calle y estaba cerrada con un sistema de seguridad muy complejo. Me he quedado secuestrada alrededor de una hora dentro. El señor me obligaba a que no denuncie, diciéndome que me puede hacer algo. Imagínate una hora de estar secuestrada por esta persona que te acaba de violar y no poder hacer nada. Lo único que pude hacer es llamar a mi amigo que venga a recogerme y él a punta de golpes tocando la puerta, casi la tumba. Ella se armó de valor y denunció. Lo que pasaría 6 meses después será aún más indignante. Yo te propongo algo. Vamos a ver que le quedemos. Habla fin. Ya pasó ya. La fiscalía ni me hace caso. Supongamos, el presidente ya recuerdo, lo sancionía, lo manda en precio. ¿Qué ganas con eso? Que se haga justicia por lo que me hizo. ¿Por qué no es un cuerpo más cauteloso? Yo le puedo sacar a él algo que te puede. Que me apoye. Que te pone una pelea, es un negocio. Yo digo, Germán, dale unas 6 lucas y hacemos una transacción. Yo hago el documento, presentamos y nomás queda procesado.
quien le habla muy interesado para interceder y dejar sin efecto el proceso es José Montenegro Vilches, entonces coordinador nacional de Perú Libre y ahora quien se jacta de trabajar directamente con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. ¿Con Silva? Sí. Yo estoy así como ministro. ¿Usted le ofreció dinero a la señorita Rosa Vázquez para que se quede callada? No. Yo le dije que de repente, si es que ella me autorizaba, de repente ella me ha grabado y que lo escuche en el audio. Y yo, si es que ella me autorizaba, yo de repente podía buscarlo al señor. Y decirle que de qué manera lo puede ayudar o pueden conciliar ese problema, nada más. Porque más no sé, no, mira, me he quedado nervioso, no sé cuánto. Entonces yo le recomendé. Digo, yo tengo amigas que son psicólogas, ¿verdad, señorita? Yo digo, asesor de Pedro Castillo, pero externo, afuera en la campaña. Yo muy poco llegaba al local. Mi trabajo mío era de avance. Yo parado de región en región. Yo muy poco estaba en Lima. Para el que ahora parece desentenderse de todo, hay un culpable, y no precisamente es el empresario Germán Zaraza, señalado por Rosa como su agresor. El culpable ahí fue Jaime. O sea, Jaime me deja ahí. Y no debe llegar. Y yo conversé con él un día, digo, aquí le digo, lo que ha pasado, toda la culpa es tuya. Porque tú no debes llevarla ahí y dejarla ahí. En este otro audio se le escucha decir al ex coordinador de Perú Libre que Germán Cruz Zaraza admite su delito. Porque Germán también me iba a ver. Y le digo, pero ¿cómo han hecho estas cosas? Se puso a llorar. No, me dijo, mira, en la borrachera, en las cosas viviendo. ¿Usted le dijo a la señorita para que vayan a Palacio de Gobierno a ver al señor Pedro Castillo? No, con el expediente. Está loca, yo no tengo acceso a Palacio de Gobierno. Pero señor, hay un audio donde se le escucha a usted diciendo eso. De repente que le haya dicho, no, podíamos de repente gestionarlo. Sí, pero no le diga que yo te voy a llevar. Yo no tengo acceso directo, ni yo voy a Palacio de Gobierno. Falso, sí ingresa a Palacio. Lo vamos a ver entero, pero... Ojalá sea un ladito. Yo digo, ¿por qué voy a decirlo para ese gobierno? Yo no ojalá sea un ladito. Con visita al presidente y todo, era la forma de callarla y buscar una solución para el empresario amigo del rubro de la construcción, acusado de violación. ¿Qué sacas de 6? 1 para tu salud y 5 para un negocio. La verdad que yo no había pensado en el dinero en ningún momento, porque es un mal que el dinero no lo va a cubrir. Pero tampoco vas a lograr nada por otro lado. ¿Qué logras lo empezar? ¿Logras algo? ¿Qué ganas? ¿Y qué le dirías al presidente de la República, Pedro Castillo? Que su círculo cercano de ministros, de congresistas, incluso su familia, no están de parte de la mujer. Están de parte de un delincuente. Cuando yo le comenté al Jaime Castillo y a Américo Gonza, no les importó en lo absoluto, les importó apoyar a este sujeto, al violador, ellos están del lado del violador. A sus 23 años, esta estudiante cajamarquina, que vino ilusionada a Lima para apoyar al proyecto político en el que ella creía, terminó viviendo un drama, sola, sin dinero y con todos sus compañeros de campaña dándole la espalda. Todo el círculo me conoce, todos le preguntan por mí, van a saber quién soy y en qué actividades estuve. Y luego de lo que te pasó, ¿quién eres para ellos? Nadie, una basura más, que votaron, desecharon, nadie, yo soy nadie. Después que estuve en el primer círculo. Pues esto es lo que sacó Panorama. Seguramente tendrán mucho que decir y responder las personas allí implicadas. Esperamos aquí en Inti Noticias, por supuesto, los descargos, si alguien se siente aludido, aquí es siempre bienvenido para dar su versión. Lo único que hacemos es informar y no pretendamos hacer daño a nadie. Pero este tipo de situaciones de ninguna manera se pueden ocultar. Y esperemos que todas las jóvenes que puedan haber sido víctimas de un acto tan terrible como este lo denuncien. Y que la prensa también ponga en acción cuando son otros políticos de otros partidos los que cometen o gente allegada a ellos este tipo de actos totalmente reprobables. Justicia para todos y todas, sobre todo. Gracias, amigos. Déjame tus comentarios, a ver qué piensas.
deja tus likes también para compartir este video. Y sobre todo, muy importante, nunca más impunidad en el Perú ni corrupción.